El Salvador es un destino en el corazón de Centroamérica que nunca defrauda. Sus paisajes, su gente, su comida y, por supuesto, sus olas son la seña de identidad de un país orgulloso de lo suyo. Desde este espectacular destino, os vamos a contar todo lo que ocurre en el Surf City El Salvador ISA World Junior Surfing Championship 2022. Pero antes, vamos a conocer a la selección nacional junior en categoría masculina. Jacobo es un surfista que tiene un surfing muy potente y con un estilo muy bonito. Es muy bueno surfeando de canto a canto, pero también te puede sorprender con aéreos muy buenos. Yo diría que surfea mucho mejor de cara, pero su backside es muy potente y creo que en el campeonato le va a venir mucho mejor la bocana que el sunzal. Y por último, que decir que es el rival que menos quiero que me gane porque es el más directo, por así decir. Mario es un surfista muy sólido, que le conozco de hace mucho. Es un rival muy duro y creo que aquí podrá hacer un gran resultado. Para mí, Iván es un surfista muy completo, tanto como de cara y de espalda. Además, trabaja muy bien en equipo y yo creo que este campeonato lo va a hacer genial. Alfonso es un surfista con mucho power, se ha adaptado bastante bien a las condiciones de las olas de este país y yo creo que lo puede hacer bastante bien en este campeonato. Mi hermano Hans es un surfista increíble, buenísimo en olas pequeñas y casi cuanta más fuerza tenga la ola, mejor surfea. Es mi mayor competidor, todos mis baños con él son una manga y le veo aquí con oportunidades de incluso volver a casa con el oro. Kai es el surfista más competitivo que conozco, porque en cada manga surfea a 100% y siempre se pone como un chip de ganador cuando compite y por eso creo que puede hacer un muy buen resultado aquí. Una vez conocido el equipo junior masculino, vamos a repasar el fantástico debut de los surfistas españoles que avanzaron como líderes en sus mangas. Y sobre todo, resaltar el fantástico resultado de Yanire González Echevarri, que consiguió hasta el momento la mejor ola y la mejor combinación de olas del campeonato. Bueno, pues yo creo que no hay una manera mejor de empezar un Mundial ISA y la verdad que estoy muy contenta con haber hecho la mejor puntuación más alta y bueno, también la combinación más alta de dos olas y no sé, la verdad que me ha motivado esto para mañana o pasado cuando vuelva a competir. Turn it up loud when you hearing us. We live in as good of your area. My mama proud, she tearing up and it's going down. Got your girl aroused by these massive stacks like 100 pounds. Running big laps till the sun is down like 100 miles. Tinted frames on me leaning down. Winning now. Been a while, you ain't like me. He pillado las dos mejores olas de la manga. La primera ola ha sido un 6 en la que he hecho diferentes maniobras. Y luego más adelante he pillado un 7,6 que ha sido mucho mejor, con multitud de maniobras y diferentes. Muy contento de con mi primer puesto en la primera manga aquí en El Salvador. He surfeado muy bien, me he sentido muy a gusto en el agua y los nervios ya están fuera. Put a lock on the game, I put a stock in my name, but I give a f about the fame. I took a bite out of life and it tastes so exquisite. It feel like you do when you look in my pendant. Hopeless romantic, my girl, chin up for the kid. I'm not on no simps. Won't stop till the youngest he dreams. Wanna take her from rags to riches. I heard that you claim that you know me, but you ain't the homie, the f is your friendship. I need the loyalty back. He tenido buenas sensaciones en mi primera manga aquí en La Bocana. Llevamos aquí 5 días entrenando y pues estaba con mogollón de ganas de que empezara ya el campeonato. Y bueno, siempre tienes los nervios de la primera manga. Y a la que la he pasado bien en primero, pues con ganas de que venga la siguiente y a ver hasta dónde llegamos. La verdad es que arrancar el Mundial con una primera posición en la primera ronda, pues me da bastante motivación para la ronda siguiente. Las sensaciones mías en este debut han sido muy buenas. He conseguido pasar primero mi manga y con muchas ganas y muy motivado de la siguiente.
La ola de Sunfal es una derecha, no es lo mejor para mí, yo voy mejor de izquierdas, pero bueno, he podido demostrar mi surf y he pasado primera de la manga. Mis sensaciones en el debut han sido increíbles. He sido la primera chica en entrar en el equipo femenino y muy contenta de poder pasar mi primera manga en este ISA Junior. Nos despedimos del día de hoy y lo hacemos felicitando el gran trabajo de todos los deportistas españoles. Y además recordando el pase a la siguiente eliminatoria en una de las últimas mangas del día de Iván Flor. Ya sabéis que podéis seguirnos en todo momento en nuestras redes sociales o a través de la página oficial surfing.es.